de los internos que ingresan aquí para que se le conozca a medida de coerción estén en un lugar más habitable, porque al fin y al cabo son seres humanos los que vienen y cualquiera puede estar en una situación delicada con la justicia y venir aquí. La idea es que ellos, además de que están en una situación delicada, se sientan cómodos en el lugar que ha sido habilitado para esos fines. En otro aspecto, está muy bien aplaudida la decisión de remodelar la cárcel de Palacio de Justicia. En el día de ayer, la Procuraduría y la Comisión Investigadora en torno al asesinato del joven Vladimir Barnera dio un informe donde el Falco contrapone la posición de la Procuraduría. ¿Qué interés tiene? Bueno, como ustedes sabrán, yo soy parte de una comisión y ya la Procuraduría dio a conocer el informe y nosotros tenemos que remitirnos al texto del informe que ha establecido nuestra institución. ¿Esa veracidad de esa investigación que se hizo? Bueno, te reitero, la institución ya dio a conocer eso y yo tengo que ser respetuoso de las directrices de mi institución. ¿Trabajan ustedes para individualizar al imputado en este caso, responsable? Tal y como establece el informe de la Procuraduría, las investigaciones continúan. No, eso depende de la institución, o sea, nosotros respetamos eso.